Hora intermedia nona. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Oh Dios, tenaz fulgor de toda cosa, que inmóvil en ti mismo permaneces y que el orden del tiempo determinas por medio de la luz que nace y muere. Dígnate concedernos en la tarde luz con que nuestra vida nunca cese y haz que el bien infinito de la gloria siga a la gracia de una santa muerte. Glorificado seas Jesucristo, nacido del más puro y santo vientre, y que sean también glorificados el Padre y el Espíritu por siempre. Amén. María dijo: ¿Qué significa este saludo? Me quedo perpleja ante estas palabras de que daré a luz un rey sin perder mi virginidad. Dios, alegría y esperanza nuestra, como participáis en el sufrimiento, también participáis en el consuelo. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían: El Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir iban llorando, llevando la semilla, al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El esfuerzo humano es inútil sin Dios. Sois edificación de Dios. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en mano de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Paz doméstica en el hogar del justo. Que el Señor te bendiga desde Sión, es decir, desde su iglesia. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. María dijo: ¿Qué significa este saludo?
Me quedo perpleja ante estas palabras que daré a luz un rey sin perder mi virginidad. Lectura tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Es justo a los ojos de Dios que a vosotros los atribulados os pague con descanso eterno, descanso que será en nuestra compañía. Esto sucederá el día de la revelación de Jesús el Señor, cuando venga del cielo con los ángeles ejecutadores de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos, para ser la admiración de los que han tenido fe. Ven, Señor, y no tardes, perdona los pecados de tu pueblo. Oremos. Te pedimos, Dios misericordioso, que en nuestra alegre marcha hacia el encuentro de tu Hijo no tropecemos en impedimentos terrenos, sino que guiados por la sabiduría celestial, merezcamos participar de la gloria de aquel que vive y reina contigo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.